buenos días a todos ustedes. Es un placer esta mañana saludarles, sobre todo a estos hermosos niños que están aquí a mis pies, a nuestros pies. Miren qué belleza tenerlos aquí sentados en este espacio tan hermoso, en este lugar tan importante. Ustedes son nuestros invitados especiales esta mañana, Sean bienvenidos. Quiero agradecer de manera especial también a mis compañeros, al maestro Carlos Morales, quien es nuestro director de formación y capacitación artística en el Instituto Sinaloense de Cultura, a mi compañero Aldo Rodríguez, director de compañías artísticas, al maestro Baltasar Hernández, quien es nuestro director de la banda sinfónica juvenil del estado de Sinaloa, que es lo que ustedes acaban de escuchar. Aquí están nuestros talentos sinaloenses. Muchachos, buenos días, bienvenidos, muchas gracias por estar aquí. Y bueno, también tenemos la visita de algunos padres de familia. Me dicen que están algunos padres, 15 padres de familia de la Escuela Primaria Margarita Maza de Juárez. Bienvenidos. Bienvenidos de manera formal nuestros niños del Jardín de Niños María Aide Barraza. Sean bienvenidos. Un beso y un abrazo muy cariñoso para cada uno de ustedes. También saludo con mucho respeto y reconocimiento a la labor que realizan, a todo el personal de este centro que recibe a estos hermosos niños y que cada mañana recibe a otros niños igual que ustedes que vienen de diferentes escuelas. Como bien decía mi compañero, el propósito de este programa es acercarnos a ustedes a este tipo de manifestaciones como lo que acaban de escuchar y disfrutar de la música que interpreta la Banda Sinfónica Juvenil del Estado, del mismo modo de las diferentes disciplinas artísticas que ustedes estarán pues en contacto con ellas y tendrán el gusto de conocer cómo se desarrollan estas actividades aquí en este centro cultural, en el Instituto Sinaloense de Cultura en general. Tenemos una serie de actividades que nos hacen comprometernos mucho con la actividad que realizamos, porque sabemos la importancia que tiene para el desarrollo humano y desde luego, en este caso, para el desarrollo de todos estos hermosos niños que son nuestra razón de vivir y de ser. Muchas gracias nuevamente a los maestros que acompañan a los niños, a todo el personal que de una manera u otra se involucra en la Secretaría de Educación Pública y Cultura, que tenemos pues una estrecha coordinación para realizar este y muchos otros programas que son pues la razón de nuestra actividad fundamental en este instituto. Además de darles la bienvenida, de recibirlos, de sentirnos muy contentos con su presencia, también queremos aprovechar este importante marco para hacer entrega formal, entrega simbólica de algunos instrumentos musicales que les están haciendo mucha falta a nuestros jóvenes artistas y que hemos hecho una inversión muy importante para adquirirlos, comprarlos, pues, para que se resuelvan estas necesidades y tengan ellos sus instrumentos para seguirnos deleitando con su talento y sobre todo que tengan todos los elementos para hacerlo muy bien, como ellos lo saben hacer. ¿Les podemos dar un aplauso a los jóvenes de la Banda Sinfónica Juvenil? Aquí donde ven a estos jóvenes, a ver, escúchenme los niños pequeñitos, a ver, aquí donde ven a estos jóvenes, algún día ustedes estarán también ahí. Yo sé, exactamente, así como ustedes comenzaron, así como en un contacto, algunas veces pudo haber sido accidental, algunas otras con la intención de los padres, de los maestros, o tal vez ustedes por una inquietud muy particular, muy personal, busquen desarrollar alguna habilidad o algún talento, pero estos jóvenes que son pues un patrimonio también de Sinaloa, tuvieron en algún momento su edad, no vayan a
creer que nacieron así, tan grandotes. Entonces, ustedes pueden ser artistas como ellos, pueden ser músicos que estudian una disciplina, un instrumento, y que cantan, que componen, que leen, todos esos signos que ustedes ven que significan algo en la música, esos jóvenes están preparados para eso. Queremos hacer énfasis en la importancia que tiene para nosotros que los jóvenes, los niños, tengan esta posibilidad de estar en contacto con las artes, con las diferentes disciplinas. Estoy muy satisfecha como responsable de este equipo de trabajo del Instituto Sinaloense de Cultura y estoy muy, pero muy honrada esta mañana porque estamos llenos de niños y en esta parte tan importante que es el sector educativo, pues yo estoy muy identificada con ellos porque yo soy orgullosamente maestra. Muy bienvenidos nuevamente, señores padres de familia, parte de la comunidad educativa, señores maestros, directivos, todo el personal que está aquí. Muchas gracias nuevamente, gracias a mis compañeros. Vamos a proceder a la entrega de los instrumentos y bueno, disfruten mucho su estancia esta mañana aquí. Otra vez los abrazo con mucho cariño. Felicidades a todos. En este momento se hace la entrega de los instrumentos a la Banda Sinfónica Juvenil del Estado por parte de la licenciada María Luisa Miranda Monreal, directora general del Instituto Sinaloense de Cultura, con la presencia del director de compañías y el director de formación y capacitación. Un saxofón, ¿ese es soprano? ¿Es eso? Toquen. Ya les pueden sacar sonido. Vamos a hacer ahora para ustedes otra obra muy bonita de la televisión, que también se llevó al cine, que se llama Misión Imposible. Todos ya la conocen, es una obra muy bonita, muy conocida por todos, y con esto terminamos nuestra participación para que ustedes puedan desarrollar todas las actividades tan bonitas que siguen aquí en esta mañana para que ustedes disfruten su acercamiento.
derecho. Le gustó tanto el estudio y su profesión que llegó a ser el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y después de eso, logró ser el presidente de nuestro país. Y eso que a los 12 años todavía no hablaba español, ni sabía leer ni escribir. Hizo algo, un trabajo muy importante, promulgó la primera constitución que sirvió de base para la constitución que actualmente nos rige. Eso es, el señor Benito Juárez todavía llega su influencia hasta nuestros días. Durante muchos días estuvieron comiendo pan con mucha hambre, pero cuando el pan se estaba acabando dijeron, ¡ay! El pan se está acabando y nos va a dar hambre otra vez. En cuanto yo eso la olla, y le salieron otra vez patas y se agarró. Y llegó hacia la cocina del rey. En ese momento, el cocinero estaba sacando quesos, estaba haciendo quesos. Y vio la olla y dijo, aquí voy a comprar los quesos. Y empezó a echarle quesos, más quesos, más quesos, muchos quesos adentro de la olla. Y cuando la olla se sintió llena, ¡pa, pa!, le salieron las patas y empezó a caminar otra vez para la casa del señor. Cuando los vecinos veían venir la olla, dijeron, esa olla debe de traer comida y va para con el vecino. Llegaron con el vecino y ya el vecino las esperaba y les dijo, pasen, le pueden comer el queso que trajo la olla. Y todos comieron queso y se pusieron muy contentos. Tan contentos se pusieron que empezaron a limpiar la olla, a hacerle caricias y a limpiarla hasta que la dejaron. Y ya riquezas que tenían, porque se les estaban oxidando, porque las tenía guardadas. Entonces, cuando vio la olla brillante, dijo, en esa olla brillante voy a guardar todas mis riquezas. Empezó a echar monedas de oro. Y luego empezó a echar las joyas. Luego le echó los diamantes, los zafiros, las esmeraldas y los rubíes. Y cuando la olla se sintió que estaba llena, empezaron a salir, se empezó a ganar. Y el rey, ¡ey! ¡Olla! ¡Olla! ¿Dónde vas? ¡Olla! 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 Te voy a convertir en excusado, vas a ver. La quería alcanzar el rey, pero la olla, tan corrió recio, hasta que llegó a la casa del señor. Cuando vio el señor todas las riquezas que traía la olla, dijo, esto es mucho, una riqueza muy grande, un tesoro muy grande, no lo puedo tener yo solo, lo voy a repartir con todos mis vecinos. Y entonces se agarró, y repartió democráticamente todas las riquezas. La gente se puso muy contenta y dijo, ¡qué bueno, ya no vamos a tener hambre! Nada más falta que el rey venga y nos coma otra vez todo y no lo quite. Apenas oyó eso la olla, le salieron patas y se agarró corriendo, llegó otra vez al castillo del rey. Y cuando llegó, lo vio el rey a la olla, dijo, ¡ah! Así te quería agarrar, olla, vas a ver lo que voy a hacer contigo. Lo que te dije que te iba a hacer, te lo voy a cumplir. Y se quiso sentar en la olla, pero la olla, y cuando vio que se iba a sentar el rey, abrió la boca más grandota, y el rey, ¡pum!, cayó para adentro, y lo atrapó del pescuezo, y nada más el pescuezo se acaba, ¡olla, ¿a dónde me llevas?, ¿a dónde me llevas?, ¿a dónde me llevan? La olla se fue y nunca más regresó. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. El puchero trotón. Es de dominio popular, es un cuento español.